Nos encontramos junto al presidente de la fiesta del Carnaval de la Amistad, que está en su vigésima edición, los días 11 y 12 y 13 de febrero en la localidad de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, muy conocido en toda la región. Don Pastor, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, muy contento de estar, en este ambiente tan lindo, un día tan lindo el Mar del Plata, que siempre viene bien, y bueno, y estar acompañado por la reina y las princesas, por las chicas de las comparsas de Alex Pamá y la batería, todo el equipo del grupo de Aljiberá. Venimos a mostrar un poquito lo que va a ser la fiesta, invitar a, por supuesto, por estos medios que cordialmente, bueno, nos están acompañando, invitarlos para esta fiesta, esta vigésima edición, muy especial teniendo en cuenta de que es toda una, es mucho tiempo transcurrido y afirmada la fiesta, es fiesta nacional y bueno, el compromiso de seguir manteniéndola. Para eso hemos traído algunas figuras de relevancia. Vamos a tener lo que son los carnavales populares, es decir, que se juega con espuma, que pasa una murga, que va un disfrazado, que va una carroza, es movible, no está como en otros lugares que, por supuesto, tienen su relevancia mundial. Nosotros humildemente hacemos también nuestro carnaval tradicional, digamos, autóctono, ¿no? Exactamente, pero en Maipú ya se ha afincado y es muy conocido, por supuesto, en gran parte de la provincia. Sí, es muy conocido, aparte siempre el trabajo de las reinas y de las princesas que durante tanto tiempo van convocando en distintas fiestas que van haciendo toda la representación, son realmente embajadoras de la fiesta, y lo hacen tan bien que de ahí están los resultados también, ¿no? Bueno, cuénteme un poquito de lo que vamos a vivir en esta edición. Bueno, yo te voy a dar con la reina para que ella te cuente, y las princesas, para que te cuenten. El jueves hay folclore, va a estar Carlos Ramón Fernández, los días anteriores hay distintas actividades sociales, culturales y deportivas, todo gratuito. Bueno, y vamos a saludar a la reina, le vamos a preguntar su nombre y que nos cuente un poquito qué es lo que va a acontecer. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Agostina Sosa y soy la reina de la 19ª edición de esta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que como ya dijo Pastor, va a comenzar este día domingo 6 y va a culminar el domingo 13. Tenemos un increíble programa artístico para el último fin de semana. El día viernes 11 se va a estar presentando la comparsa Alex Pamá y va a estar en el escenario mayor nada más y nada menos que Dread Marai, que es una de las bandas más convocantes en este momento, una de las bandas que más está de moda. Así que estamos muy orgullosos de poder contar con Dread Marai. Aprovecho para invitar a todos los jóvenes, a todos los seguidores, a toda la gente que se acerque a Maipú, que por una entrada de tan solo 25 pesos van a poder disfrutar de todas las comparsas y de un espectáculo como es el que brinda Dread Marai. El día sábado, que va a ser el gran homenaje a los 20 años de la fiesta, va a estar nada más y nada menos que Soledad Pastorutti. La Sole va a estar en nuestra fiesta, así que es un orgullo para nosotros porque es un número muy popular que hace muchos años queríamos traer y por fin en estos 20 años lo hemos logrado. Así que muy contentos también por la presencia de Soledad. Y por último, el día domingo, que es el cierre de nuestra fiesta, se va a estar eligiendo la nueva soberana. Van a estar también, por supuesto, las comparsas, la tradicional quema del Rey Momo y cierre con bailantas populares todas las noches. Bueno, contame ya en la parte final de quién estás acompañada. Bueno, me acompaña mi primera princesa, la señorita Paula Lamarque, y mi segunda princesa, la señorita Natalia Pérez. Gracias, chicas, y felicitaciones. No, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos del 6 al 13 de febrero en Maipú para compartir juntos la vigésima edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad.